En palabras de Nathaniel Branden, la educación es crear un orden social viable. Tremenda definición. Y es que en palabras del mismo escritor, de entre todas las profesiones, ninguna otra se ha acercado tanto al fenómeno de la autoestima, al mundo de la psicología, como ha sido la enseñanza. A continuación vamos a realizar una breve comparativa entre un maestro con mala autoestima y un maestro con buena autoestima en el aula. Un maestro o maestra con mala autoestima tiene actitudes punitivas, autoritarias e impacientes. Se desquicia rápido. Un maestro o maestra con mala autoestima inculca a sus alumnos en que la autoestima reside en la aprobación de los adultos. Nada más lejos de la realidad. La aprobación externa es lo más antagónico a la propia autoestima. Un profesor con mala autoestima está cimentado en el hecho de que no evidencien su propia fragilidad. Vamos a ver a continuación las implicaciones de un maestro, maestra con buena autoestima. Una maestra con buena autoestima es una gran madre o un gran padre. Una maestra con buena autoestima se niega a aceptar el bajo concepto que un alumno pueda tener de sí mismo. Una maestra con buena autoestima constantemente ofrece alternativas, soluciones, caminos. Una maestra con buena autoestima impele constantemente al alumno a que dé lo mejor de sí mismo, a que sea él mismo, ella misma. Un maestro, maestro con buena autoestima, tiene una creencia implícita en el potencial del alumno. Una maestra con buena autoestima sabe que vale muchísimo más el trato personal, la conexión entre corazones, mucho más que el contenido. Y asimismo, un maestro con buena autoestima tiene expectativas respecto a los alumnos, no les deja perderse en la tierra de no hacer nada. Te invito a modo de homenaje que escribas el nombre de tu maestro, de tu maestra, que tanto te dio, que tantas puertas te abrió, abajo en el cajón de comentarios. Creo que es el mínimo homenaje que podemos hacer por estas personas que apostaron por nosotros. Hablemos a continuación qué entorno se tiene que dar en clase para que el niño o la niña desarrolle una sólida autoestima en el entorno escolar. 1. Dignidad. Ha de ser tomado en serio por los adultos. 2. Justicia. La justicia en la clase es muy importante, evitando el favoritismo. 3. Que se fomente el aprecio de uno, de una misma. Cuando el maestro o la maestra ayuda al niño a sentirse visible ofreciéndole la retroalimentación adecuada, fomenta su conciencia de sí mismo. A veces un niño no es consciente de sus dotes. Una de las labores del maestro es facilitar esta conciencia. Una maestra debe ser una buscadora de tesoros. No hay tarea más urgente que descubrir lo bueno que hay en uno, tus dotes, tus virtudes, y ayudarte a cobrar conciencia de ellos. Creo que Lourdes Chimeleta es un clarísimo ejemplo de ello. 4. Atención, sacar partido de este niño. Lo que el niño siente y piensa importa. Y finalmente 5. La disciplina. En toda clase hay reglas que deben ser respetadas para que el aprendizaje avance y se puedan realizar las tareas concernientes. Es de mencionar que lo confrontativo a lo sumo consigue la obediencia estimulando la dependencia. La benevolencia es una orientación que consigue la cooperación estimulando la responsabilidad personal. El primer enfoque amenaza con dolor. El segundo ofrece valores y también poder. La esencia de la disciplina es encontrar alternativas eficaces al castigo. Me gustaría realizar unas preguntas reflexivas para todo maestro o maestra. ¿Qué actitud puedo tomar para que mis alumnos o alumnas se sientan valorados? ¿Qué actitud puedo tomar para que cooperen de forma activa y motivada en clase? ¿Cómo puedo inspirar a los estudiantes a que deseen hacer lo que hay que hacer?